Ay, ay, ay. Pobrecito Miguelito. 4 días en la cama no me vino a ver nadie, ¿eh? Qué barbaridad. A ver, esto sí que está ahí. Uy, uy, uy. Hay que mezclarlo, ¿no? Un poco. Puede ser, no sé. David Pons, buenos días, doctor Menasa. ¿Cómo? Buenos días. Me dije, si la montaña la viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Como tuve 4 días en cámara y me iba a ver, me levanté. No es que tengo cara de estúpido. No, de descansado. Ah, de descansado. Estás muy bien. Es que no sé dónde. Sandra Torales dice, Miguel, estoy pasando nastermas en Santa Catarina, pero está lloviendo aquí, más está una chuva aquí. ¿Dónde? Santa Catalina. ¿Dónde crees? ¿Qué, Argentina o Brasil? Y David Pons, ¿cuántos cuadros tiene pintados? ¿Qué? ¿Cuántos cuadros tiene pintados? Importar en mi vida. Unos 2.000. ¿Cuántos? Unos 2.000. ¿2.000? Sí. ¿Eso es lo que vendiste? Vendí, habré vendido. Habré vendido, sí, 800. Tengo, sí, en el stock tengo 1.200. Así que tienes 800 cuadros colgados. En 800 casas. Sí. En 800 casas. ¡Qué barbaridad! Ángel Muñoz dice, arte, sed, iskit, venit, pictura, experiment, affectus pictorem. No sé, es una... De pintor, dice. ¿Se me será curioso acá? No, es la ropa. Está vendida. Buenos días, dice Laura. Día. Vanessa, ¿te puedo cantar una canción? Sí, por favor. Es un vals. Bueno, a ver. A ver, pero vean por la letra. Elena. Ah, tiene que ir. Ah, entonces. Elena, ¿lo puedes? Sí, pues. O canto con ella la mano. No pasa nada, ¿eh? Sí. No. Ah. David Pons dice, qué placer, Menasa, rodeado de tantas mujeres. ¿Qué dicen? El placer es nuestro. No, macho, que no me... no me rodean, me acosan. Se titula Ni como tú, ni como ahora, yo. Ahora, qué grande, ¿no?, que soy. Pues yo tenía 50 años y cuando tenga 75 años, me voy a buscar 4 o 5 mujeres bien histéricas. ¿No? ¿Qué goza cuando le decís te quiero? Y nada más, no necesitas más nada. ¿Me entendés? Y entonces sigo siendo potente. Y así resultó, ¿eh? David Pons dice, ¿qué les da? Pero le acabas de contestar. Le digo, te quiero, querida. Nunca quise a nadie como así. Y con eso se conforma, ¿viste?
¿Puedes agarrar esto? Así lo es. Entonces, ni como tú, ni como yo. Ni como tú, ni como yo. ¿Qué cosa? Es un vals. ¡Ah, sí, yo lo conozco! Es un poema de Miguel Óscar Menasa, del libro La poesía y yo. Entonces dice... Ni como tú, ni como yo, si es necesario para vivir, que muera todo la poesía, independiente de toda pasión. No le teme a la muerte, porque la muerte es su presencia iluminada, y en esa dimensión, más que morir, la sangre se transforma, vientre animal, partiendo el universo, voz gutural, nocturna del poeta, piedra y a la vez un movimiento felino, entre los árboles, exóticos manjares y preludios de frutos mojados por la lluvia, anidan en tu cuerpo carnes sangrantes del tiempo, feroces como radiantes violetas, atadas al amor, ni como tú, ni como yo. María Oliveira dice, gosto siempre de observar al maestro pintar. Buenos días, desde Cascais, Portugal. Y palmas, aplausos para la cantora. Vale. Pues el que preguntaba por la mujer hace un rato, decía, ¿esta gozó? Como si le echaba un polvo de 4 horas y media. No más. ¿Y qué fue lo que le hice yo? ¿Qué fue lo que le hice? Nada, le dejé cantar un poema. Total. Tengo otros dos. ¿Viste? ¿Viste cómo cunde la poesía? Mirta Gracioli dice, hola, acá estoy. Hola, Mirta. Hacía tiempo que no pintaba, me parece, ¿eh? Porque ya me olvidé cómo se hace. Es que la última vez fue en las paredes. ¿Qué? La última vez fue en las paredes. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Hoy me tocaría hacer el fuego, porque no está Fabián. No, pero lo hago yo. ¿Lo va a hacer Olga? Yo le voy a ayudar. No están, en si el, están en eso, Olga y Norma, eso, parece que están en eso. ¿Cómo? Parece que es mimosa, ¿qué? No, que Olga y Norma están en eso. ¿Haciendo el fuego? Sí. Y Virginia se está acercando. A ver si quema, sí. Menasa, pregunta a Olga si puedes venir a ver si es suficiente carbón. ¿O qué te parece? ¿Le hacemos una foto? ¿Qué tenemos de comer? ¿Qué tenemos de comer? ¿Qué tenemos de comer? ¿Qué tenemos de comer, Olga? ¿Cuánto pusiste? ¿Una bolsa? No, menos. ¿Qué? Menos. Sí, bueno. Una bolsa. Y anda, pues, anda haciendo eso. No tenés dos parrillas ahí, hacer en otro lugar. La próxima vez me voy a buscar mujeres que no hagan nada, ¿viste? Esas mujeres que rechazaban, porque no trabajaban. Parece que Dios nos arruinó. Y además mandaba a todas las mujeres a trabajar. Pues bueno, construí mi propia tumba. Está lloviendo, ¿no? Sí.
¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué has dicho? ¿Construiste tu propia tumba? Sí, claro. ¿Por las mujeres? No. Claro, porque ahora trabajan. Son independientes. Bueno, viste, pero en cuanto tengan 4 o 5 años más, vuelven desesperadas para que les quite el vicio de trabajar. O sea, que hay que tener varios vicios entonces en la vida, ¿no? ¿Cómo? Hay que tener varios amores, mejor que vicios. Varias pasiones. ¿Qué dice? Sol, sol, ¿dónde estás? Sí, no puedo, sí. ¿Cómo? Papel hay papel. Sí. Vale, cantan otra canción. ¿Sí? Sí, mira. Mira, esta no. A ver. Pepe en desgracia. Ay, qué buena esta. Sí, qué buenísima. Ay, Pepe en desgracia, la 84, página 84 del libro Canciones, de Miguel Óscar Menasa. En la Feria del Libro de Madrid, en este mismo momento. Pepe en desgracia. Esta mañana me levanté viendo a mi mujer haciendo un favor a nuestro vecino solo por amor. Y después descubrí a mi amante más fiel yéndose por dinero con una mujer. Y cuando llegó al trabajo un compañero me dice, el director te buscaba para darte una patada. Y antes de morir, baila este compás que ha de llevarte bailando a tu propio funeral. Le juego al número 3, pero siempre sale el 4, apuesto a que gana el líder. Y se va todo al carajo. Merecido a romper el maleficio y me entrego al continente que por negro nadie ve. Mi madre me lo decía, ten cuidado mi pequeño, de la mujer y del hombre y de los niños pequeños. Nunca mires fijamente a una mujer muy hermosa, porque esas se alimentan de carroña, de carroña. Y antes de morir, baila este compás que ha de llevarte bailando a tu propio funeral. Y si algún alma humana te llega a molestar, tú le cantas tranquilo que has venido al carnaval. Las flores y los cánticos fueron tan bellos que volvería a morir en un momento. Vamos al cementerio, que allí vas a encontrar en cada tumba amable un amigo sin par. No preguntará tu nombre, ni le importan tus medidas, pero ha de vivir contigo por toda la eternidad. Y antes de morir, baila ese compás que ha de llevarte bailando a tu propio funeral. Muy bien. ¿Y cuál es la otra? Y la otra es... Silvi dice, está en Ibiza el sol, pero también en Madrid. Buenos días, artistas. ¡Hola! Y Ángel Muñoz dice, hasta luego, me tengo que ir, maestro, tengo que dormir, que son aquí las 4 de la mañana me levanto a las 6 para ir al cole. ¡Cole! ¡Muchacho! ¡Qué fuerte que eres! ¡Qué fuerte, 2 horas! Bueno, es
la otra es arte poética. Y dice, poesía, lo sé, mientras te escribo, dejo de vivir, entrego mansamente mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses, y aún antes de penetrar tu cuerpo, tapiz enamorado, abandono mi forma de vivir, miserias, locuras, hondas pasiones negras, mi manera de ser, vacío de mis cosas, abandonado de la nada, transparente de tanta soledad, invisible y abierto, permeable a los misterios de su voz, intento rasgo sonoro sobre la piel del mundo, la piel de la muerte, la piel de todas las cosas, poesía sobre tu piel, rasgos sonoros, esquirlas apasionadas, imborrables astillas de mi nombre. Muy bien. No. Te lo digo en inglés para que se entienda, ¿viste? Mira qué lindo color este. Es que tengo que hacer cosas de joven y no soy joven, soy viejo. Yo ahora tendría que ir a Escandinavia, conquistar a 3-4 prostitutas escandinavas, que son exquisitas, no, no se les nota, parecen señoras. Y venirme con ella a España y hacerle un corte de manga a todo aquel que me desprecie, porque usted ve ahora, todo. Ay, no, no. Estoy mal de verdad. Cuatro días en la cama, nadie me habló, nadie lo vino a ver, nadie. Dije, no, esto no me conviene. Vamos a hacer el spray ese que trajiste ahora. A ver cómo queda. Está por ahí del otro lado. Acá estaba todo en la cuadra, ¿me pusieron? Ahí, sí. Esa. No, pero digo, todo de un tarrito. Sí. ¿Qué? De un tarrito, es como un tarrito lo que te pusieron. Todo lo de un tarrito es eso. En el tarrito me da más. Y tráeme el tarrito, vos. Bueno, pero que se calienta. Ah, bueno, va. ¿Quién, el tarrito? Un personal. ¡Wow! ¡Qué color!
¿Sobre qué estabas pensando, maestro? ¿El spray quieres? Sí. ¿De qué color? A ver. ¿Dónde está la mascarilla? ¿De qué color había? Está ahí, del otro lado. ¿De qué color había? Había tres fluo. ¿Cómo? Hay tres colores fluorescentes. ¿Tres colores? Fluorescentes. Ajá. Y un blanco y un negro. Virginia. Dime. No, pero dime. Espera. Y el fluorescente es amarillo, verde y naranja. ¿Qué dice Cruz? Ya está localizada. Se está chispeando un poco, no saquemos por ahora más. ¿Dónde están los cosos? Están aquí. Mira, ahí está en la silla, Clina, la mascarilla. ¿Eso es el blanco y negro? Yo creo que se pueden abrir ya fácilmente. ¿Se puede? ¿Abrir fácilmente? ¿O no? ¿Todavía no? No, no vierte. Colorea nada. Es que no, eso no era lo mismo, porque mira al exterior. Pero en el exterior tendría sí se nota, pero es que vaso, es para... vaso. Eso es para exterior, no. Esto no se puede usar dentro. Es para pared, quiero decir, no para lienzo. No, si el vaso, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Textura más rara. Qué bonito. Qué delicado. ¿El ojito es? Sí, por favor. Es un fracaso, pero que no. Ah, puso el gato, ¿eh? ¿A dónde, yo, boluda? Puso, y aquí abajo, mucho humo, mucho. Es muy delicado, ya verás cómo te va a gustar. Si le pones unas florecitas en la punta. No sé qué.
quiero acudir. ¿Qué quieres? ¿Para quién escribe? Yo para el pueblo. Así, bueno, entonces aprende a puntuar, porque esto no lo entiende nadie del pueblo. Yo salí de la casa de Tuñón, rompí los dos cuadernos que le había llevado, los tiré en un cesto de basura que vi en la calle, y a los 6 meses escribí Pequeña Historia. Qué bien. Así que yo obedecía. El tipo dijo, no servía, no sé. No como ahora que vos le decís a la gente, eso no sirve, y lo hacen más grande. Muy bien. Todo hacía caso en todo. Vinieron unos militantes y una vez me dijo, ¿usted tiene hijos? Yo, sí. Y como usted tiene hijos y no tiene una casa. Y los hijos de puta me hicieron comprar la casa. Me ayudaron, ¿no? Yo me decía todo lo que me decía. Pues nadie se animaba a decirme ninguna boludez, ¿no? Pero... cuando venía
en Europa lo mismo. Yo no. Mi amigo Juan, antes de morirse, me dice, yo le digo, Juan, te tenés que ir del país. Me dice, no, el que se tiene que ir del país es tú. Porque eres un científico, eres un poeta, y tiene que cuidar esto. Y no le di pelota, pero después cuando Olga y sus amiguetes, jóvenes como ella así, me dijeron que tenía que ir, y yo bueno, me trajeron ellos. Yo me vine con lo puesto. Y bueno, y menos mal que les hice caso. Ahora tengo 77 años y me dan miedo las aguas. Las víboras me dan miedo, tráemelo, viste. Las arañas me dan miedo. Arañas, víboras. Bueno, vamos a comer, ¿no? Oh, sí. Adiós. Adiós. Adiós.